la superficie total de esos dos invernáculos parabólicos es de 544 metros cuadrados. Bueno, con una densidad de 18 plantas por metro cuadrado en envases de 5 litros. Todo eso, para todo ese sitio tuvimos que estimar una pérdida. Esas pérdidas se estimaron en 5% a lo largo de los dos años. ¿No? ¿Está bien? 5%. Seguimos con eso. Bueno, con respecto al manejo, lo explicaba un poco Norberto ahí. Usamos envase de 5 litros, riego localizado, fertilización en base a urea, 11-46-16, nitrofosca. Además de la utilización de resaca del río y perlita como sustrato. También, otra cosa muy difícil de medir fue el asesoramiento técnico. ¿Cómo prorratear ese asesoramiento técnico solamente al vivero? ¿No? Porque sabemos que es un asesoramiento integral, ¿no? Para hacer el cálculo, consideramos una serie de supuestos técnicos y económicos, ¿no? Los económicos, el tipo de cambio, oficial por supuesto, si alguien lo consigue a ese precio que me avise, al dólar, $1.457, el valor del jornal, básico, peón de campo, 121.55, las cargas sociales aparte, valor del plantín y de la yema, 1.25 cada uno, y pusimos un precio de venta unitario, que puede ser bajo, alto. Nosotros tomamos 40 pesos por planta vendida, ¿no? Para resumir, ahí vemos en el gráfico la participación de cada uno de esos rubros en el costo de la planta comercial a lo largo de los dos años. Como ven ahí, clarísimo, el 32% se lo llevan las macetas, la fertilización, que antes habíamos explicado. El 21% significa la compra, el valor que tiene la compra de plantines y yemas en el CIR. Y bueno, después está más o menos repartido entre lo que queda, entre trasplante, engañado, tratamiento sanitario, sistema de riego, asesoramiento técnico. ¿No? Aclara esto. Sí. El tema del engañado, es decir, el engañado posee tutorado, mano de obra, cañas, atado, desbrotado, todo está metido. Porque está agrupado así para que, digamos, se vea bien la diferencia que hay entre cada uno de los rubros, ¿no? Que creo que se ve clarísimo. El asesoramiento técnico representa a lo largo de los dos años, en el costo total, un 13%. ¿Cómo es eso? Nosotros consideramos un valor anual de 4.500 pesos prorrateado solamente al vivero de planta simple. ¿Puede ser? A la superficie total, a los 544 metros cuadrados. Es lo que saldría del asesor prorrateado para esa parte de la explotación, ¿no? ¿Queda claro eso? Es decir, todo esto es absolutamente opinable. Es decir, lo que está diciendo Leandro es que ustedes al asesor técnico le pagarían 400 pesos por mes. 400 pesos por mes para que le dé el asesoramiento técnico para producir 5.000 plantas cítricas en 544 metros cuadrados de invernáculo. Esto no existe. Es decir, el que tiene un asesor técnico lo contrata para que lo asesore en diversas de forma cosas, integral, de carozo, claro. Rosa, y le paga él 1, 10 o 50. Nosotros hicimos algunas consultas y llegamos a que este podría sí, ser. Si hace más planta, te va a bajar también el producto. Seguro. Claro. La amortización de instalaciones, cambio de nada. Ahora sí. Te hago una pregunta. ¿Está esa parte? Para llegar a una pérdida del 5%, sí. ¿Qué porcentaje bueno. Reinjertante? Si no reinjertan, ni yo. El porcentaje que nosotros estamos reinjertando aproximadamente está en el 10%, entre el 10 y el 20%. ¿Y está metido ahí? El costo del reinjerto, sí. Y arrancamos de plantines comprados. Sí, exacto. Plantines llevados. Los arrancamos de plantines comprados.
A partir de ahí, como Norberto le explicaba antes, el ciclo dura entre 22 y 24 meses, 2 años. Pasemos un poquito a lo que es la amortización. Cargada, como uno lo que evalúa es el ciclo, esta amortización es cargada a un ciclo de producción. Tenés que amortizar el invernáculo, el sistema de riego, el polietileno, la malla antiáfido y los implementos varios. ¿Qué años se tomaron para eso? Para el invernáculo de madera se consideraron 10 años, para el sistema de riego 5, se consideró un recambio en situaciones normales del polietileno cada 2 años y de la malla antiáfido cada 5. Y ahí en el último renglón hay los implementos varios que se consideran como herramientas a 10 años, ¿no? Eso es lo que yo tengo que amortizar por ciclo. Es decir, cada 5.000 plantas teóricas yo amortizo eso durante los 2 años, ¿no? Ese es el fondo de reserva que yo tengo que tener de acá a 10 años para continuar con la actividad, ¿no? Si uno más o menos piensa hacer otro tipo de análisis que ya sería financiero, puede sumar eso y decir, a lo largo de los 10 años yo necesito 80.000 pesos en todas esas cosas. Y necesito, como el sistema de riego, es cada 5 años, se prevé otro sistema de riego, el recambio de la malla y el polietileno es lo mismo. Yo necesito 65.000 de esos 50 para arrancar en el año 0. Que ese es un dato que por ahí es útil a usted. ¿Qué pasa? ¿Por qué decidimos hacerlo de madera? Lógicamente porque bajaba la inversión inicial. Nosotros el año pasado en la charla habíamos considerado un invernáculo de hierro. Un invernáculo de hierro probablemente, para no errarle, significaría una inversión del doble que eso. La anualidad es la misma, porque el invernáculo de hierro consideramos que lo cotizábamos en 20 años. Acá es 10, pero la inversión inicial es distinta, es mucho menor. Que a lo mejor, para salir de la urgencia, lo que usted tiene que mirar es eso. Y pasamos a un margen, sensibilizado de esa forma. Tomamos 40 pesos por planta como mejor precio, 35 como un valor medio y 30 como un valor mínimo. Ese es el margen, 68.000 pesos en el peor de los casos, 92 y 115. La relación margen bruto con todo directo significa que yo, en el peor de los casos, invierto un peso y me viene 1,90. En la situación intermedia, invierto un peso y me vienen 2,21. Y en el mejor de los casos, invierto un peso a lo largo de todo ese ciclo y me vienen 2,53. Por un lado. Para salvarme, para quedar en cero, necesito, en el peor de los casos, 2.500 plantas, alrededor de 2.500 plantas, en el valor central, 2.100, y en el mejor de los casos, 1.890. Para contestarte a vos, Carlos, directamente, por ahí es muy yo acá en este tipo de metodología es difícil calcular el costo del financiamiento, no así el costo de oportunidad que lo vamos a ver después, pero el costo del financiamiento es difícil. Yo acá lo agrego como que ustedes por ahí se tienen que bancar 180 días hasta que cobran todo eso, no así para cargarle que metodológicamente está mal. ¿Por qué? Porque las cargas sociales están consideradas dentro de la empresa como impuestos. Yo le puse un valor. A ese valor de 15,80 le agregamos el impacto de la carga social del jornal, es un peso 10 más por planta, lo cual es bastante. Hay una serie de datos, de comentarios finales. Se necesitan 130 jornales para el ciclo completo. Incluye un pequeño costo comercial que está ahí detallado y, como les decía, la inversión necesaria son 65.000 pesos al año cero.
No, aclarar que el análisis económico que está planteando Leandro es un modelo y es una herramienta orientativa. Por eso estas aclaraciones y va puntualmente a esta actividad y no a la actividad del establecimiento completo. Okay. Todos estos parámetros, discutibles o no, nos orientan un poquito hacia ese costo. No significa que sea 100% verdad, sino que bajo la metodología de un supuesto intentamos analizar y llegar a un resultado, a un valor, y bueno, que nos pueda decir dónde estamos parados y qué claro. Podemos llegar a... Llegando a ese valor de 16 pesos, a mí me parece un valor, dentro de todo, razonable. No me parece tanto, no sé a ustedes qué les parece, que son viveristas. No es real. No. Ah, ¿por qué? De hecho, tenés 6 pesos de costo por planta de gasto administrativo, seguro. Ajá. Seguro. Uno no tiene que considerar esto de forma puntual, tiene que considerar, como vos mencionabas, concretamente. Y los números en el caso particular, porque habrá viveros y viveros, por supuesto. Todo depende del tipo de explotación. Claro, cada vivero tendrá su costo. Si tiene, qué sé yo, un camino asfaltado, tendrá una infraestructura que mantener diferente a uno que el cheque se lo hacen arriba de la camioneta. Pero aproximadamente, sí, yo calculo que está por arriba de 30 pesos. Ajá. En mi caso, no particular, pero bueno, de acuerdo a los números que hice, pero cada uno lo podrá manejar. También es una parte del negocio, cuanto uno baja más por los costos, mejor, ¿no? ¿Es más caro producir una planta en invernáculo? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto? ¿Por qué producir planta en invernáculo? Bueno, con Norberto lo que intentamos fue tratar de resumir todo eso en una comparación final del costo en invernáculo y el costo a campo, con una serie de supuestos también. Comparamos un ciclo en invernáculo y un ciclo a campo. Duración del ciclo, como nombrábamos antes, 2 años en invernáculo, 3 años a campo, desde la compra del plantín. Una superficie efectiva de 544 metros cuadrados para sacar 5.040 plantas. Y a campo necesito 7.200 metros cuadrados para sacar 5.040 plantas. A una densidad de 2,1 plantas por metro cuadrado, mientras que en el otro costado tengo 18 plantas por metro cuadrado. Una pérdida por ciclo del 5%, como hablábamos antes, a campo del 20%, le quería comentar un poquito lo de las heladas, ¿no, Roberto? Sí, ahí realmente son números difíciles, muchos de estos, ¿no es cierto? En la pérdida de ciclo, la diferencia fundamental la ponemos en la variable climática. Es decir, nosotros lo que hicimos fue analizar las heladas del año 65 a la fecha, registradas en la estación meteorológica de la estación experimental de aquí de San Pedro, y computamos, digamos, como heladas severas con temperaturas registradas a 1,5 metros en abrigo de 3 grados bajo cero. El supuesto era que con esa temperatura, con ese valor en casilla, fuera de la casilla no, normalmente tiene 2 grados menos, con esa duración y a una altura menor, realmente es una helada que puede ocasionar un daño significativo. En realidad nosotros lo que estimamos era que cada 10 años teníamos que en un año se perdían el 50% de las plantas. Vuelvo a decirlo. En 10 años, en uno de ellos, a campo se pierden el 50% de las plantas. Eso es lo que nos da. Es que puede ser la severidad máxima y el resto. ¿Cómo? Y el resto en otro año también tiene pérdida. Bueno, por eso es muy difícil de medirlo, qué sé yo. Agarramos esa serie que son de 40 y pico de años
Y veíamos que heladas de esa magnitud, ¿no? De 3 grados bajo cero, 5 horas de duración, y aparecían, en algunos años aparecían 3 heladas de ese tipo, 4 heladas de ese tipo, en otros 2, en otros 1, en otros 5. A partir de ahí hicimos esa inferencia, ¿no? Que puede, usted puede decir, no, en realidad están totalmente... Lo que no tenemos duda es de que, desde el punto de vista de las adversidades climáticas de las heladas, hay una pérdida a campo, que no la tenemos en invernal. Ahora, esto es mucho, es poco. Si es poco, bueno, estamos castigando al invernáculo. Mejor. Es que yo creo que es bastante más a campo que... La pérdida. No, el costo todavía es mucho más. De esa diferencia, esa brecha es mayor a favor del invernáculo. Ahora lo vamos a explicar un poquito más. Pero el costo también de venta es diferente. Claro, sí, es otra cosa. Por eso te digo, hoy por hoy, sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Los tractores rompen, sí, un montón de cosas que están consideradas. O sea, poné en cuenta que vos cada planta que arrancás de cítrica hoy del campo te pones 5 o 6 pesos vivos, claro, de frente de mantequilla así. Ya. Claro. Y contá el costo de campo que se te, claro, está llevando. Claro. Bueno. Un poco es más caro eso que comprar el sustrato. Así es, mamá. Tal cual. El problema es el costo inicial, nada más. Acá el, claro, problema de toda nuestra relación es arrancar, claro, con las 65 lucas. Sí. Coincide todo, terminemos la pregunta. Bueno, entonces, bajo esta metodología del costo agrario y mirando lo que sucede en otras partes del mundo, yo tengo un costo de oportunidad altísimo de la tierra. Quizá en Argentina no se vea tanto, pero pasó en Brasil, pasó en España, pasó en México. Tengo un costo de oportunidad altísimo en la tierra, lo que me lleva a mí, como productor, tratar de ser lo más eficiente posible en el uso de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma, ¿cómo tratamos de valorizar ese costo de oportunidad? Como ustedes son viveristas, consideramos lo que ustedes dejarían de ganar, el margen bruto por hacer un cultivo de arroz. Sin contar, porque de alguna forma es verdad lo que usted dice, no lo quisimos poner a eso, con lo cual la brecha sería mayor en el costo a campo. No consideramos la amortización de los tractores, la amortización de alguna otra maquinaria. Sería, por lo menos habría 4 o 5 pesos de diferencia si consideramos todas esas cosas. O sea que fuimos buenos todavía. Eso nos llevó a una diferencia modesta de 1,50 pesos por planta. Eso es un poco el tema de que muchos no hablamos de gestión o de la planificación del total de la explotación. Si uno es eficiente en el uso del espacio que tiene y lo cuantificáramos, ahí sí nos damos cuenta del costo real que estamos teniendo en la explotación en su conjunto. Y creo que si uno se pone a pasar limpio, desde si soy realmente eficiente en todo el uso de mi superficie productiva, si lo cuantificáramos, creo que más de uno, sí, viene a decir, me ayuda, nos ayudamos, nos ordenamos la explotación. Es un proceso, un trabajo, y sería fantástico que, perdón que me vaya un poquito, pero en esto de que hoy hablábamos de empezar a ocuparnos, se trata de eso. Donde todos sabemos que los costos de producir se nos están yendo por las nubes, bueno, ¿de qué manera en estas charlas, generando este ámbito, podemos hablar de estos temas y mejorar la eficiencia? Por eso queríamos abrir el juego un poquito a la demanda de usted, al comentario, y está bárbaro que planteen todo esto. No, es verdad, la diferencia yo creo que es muchísimo mayor, pero quisimos ser buenos. De acá las dos contras que tenemos, acostumbrarnos a otra clase de planta primero, y la segunda es... No, aprender, porque no es... No, porque hay que aprender. Hacerla. Claro. Cómo entrar algo que no sabemos. Claro. Pegarle con el sustrato, pegarle con el agua. La inversión es una cultura principal, inicial, que... Por ahí... El tiempo que corremos, ¿viste? Por ahí no necesariamente... Llegar a un subsidio,
sino por ahí a un crédito con una tasa que no sé, que no supere los dos dígitos. Yo creo que alguno de ustedes por ahí está en condiciones de afrontar ese tipo de tasa, que no te cocinen de entrada, que tener a lo mejor que tener un año para empezar a devolver y qué sé yo, y vos más o menos te vas acomodando. Pero el problema, yo creo que inmediato, son los 65.000 pesos para arrancar. ¿Y por qué hablaba Norberto de los costos a largo plazo? Porque vos seguís produciendo a campo, sumás 3 ciclos, 2, 4, 5, lo que fuere, y cada vez, no es que uno va perdiendo plata, que la siente, sino es que deja de ganar, que es una cosa distinta. Pero se hace, con el correr de los ciclos de producción, se vuelve más ineficiente uno, económicamente. Y bueno, eso es un poco lo que quisimos demostrar con Norberto. Sería bueno, como para continuar con la con el objetivo de la reunión de esto que planteamos, ¿no? Más allá de que podamos tener, coincidir en el 50, en el 40, en el 20 o en lo que sea, todo esto, todo, absolutamente todo es opinable y a todos nos falta aprender mucho. Y al INTA le corresponde, lo digo yo como INTA, pues no corresponde que yo opine en otras instituciones, pero a nosotros como institución nos corresponde hacer los trabajos de investigación con la seriedad que tengamos que hacerlo, y ustedes nos lo tienen que demandar. Nos lo tienen que demandar, porque para eso están, para eso nos pagan. Y posiblemente estemos dejando de hacer cosas que tendríamos que estar haciendo. Yo creo que esto es una posibilidad, es una oportunidad que tenemos para intercambiar este tipo de pareceres. Los aportes que están haciendo ustedes son muy ricos. Y con el objetivo este, fundamentalmente, más allá de las coincidencias de esto que decíamos, de ocuparnos del tema, por ahí sería bueno que Pablo, desde tu función de la dirección de producción de nuestra municipalidad, pueda hacer algún tipo de comentario. La gestión es un proceso, y todos ustedes saben también que la llegada de recursos tiene sus idas y vueltas, a veces tarda más, a veces tarda menos, y uno tiene completamente claro que los tiempos de producción muchas veces son muy diferentes a la llegada de esos recursos. ¿Qué quiero decir con esto? A mí siempre me gusta hablar en concreto cuando hay algo en concreto. Hoy la realidad, como bien dijo el señor, no tenemos ese fondo directo, ya decir, venga, vamos a hacerlo. A ver, como hace un ratito estábamos hablando, si yo tuviese, voy a decir una suma, 20 millones, estamos capacitados para que todos tengan ese invernáculo, y yo tengo la factibilidad de que va a ser bien gastada. ¿Qué quiero decir con esto? En el proceso de gestión de recursos, por mi parte, también me gustaría, en este ámbito de intercambio, que se hable esto de la planificación de la explotación, en qué puedo ser más eficiente, y a la vez también generar la demanda y la oferta de recursos. Algo muy sencillo, todas las explotaciones son diferentes. Los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces no va a haber plata para todo el mundo, pero si uno empieza a reflejar que él necesita el invernáculo completo, él el plástico, él los postes. O sea, con eso quiero decir que el recurso que uno consigue lo puede hacer más eficiente. Y esto se trata de ser solidario en la actividad también, y sincerarnos y decir, bueno, la demanda real es esta. Necesitamos este dinero porque yo tengo, me falta este recurso, esto. Eso creo que nos hace falta en el intercambio de información. Y a la vez, por supuesto, que también lo hablo, pero me gustaría en todo esto tener un seguimiento. Me invito al establecimiento de ustedes, creo que está de más decirlo. Y la verdad es que es trabajar en conjunto. Sí, es verdad que todo, ante todo cambio, es la negación, de lo que sea, nos negamos. Yo hoy veo muchos que han participado en las capacitaciones anteriores. Yo hoy veo un poquito más de oído a todo esto, que la verdad a mí me satisface, y creo que a ustedes también. No sé si van a
si pensás lo mismo, y a nosotros nos ayuda también a ocuparnos mucho más. Para mí hoy es prioritario en el pedido de recursos para ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que viene un subsidio, un fondo, lo que fuere, perdón, ¿no? Pero viene todo el mundo. Y yo tengo que priorizar también. Y me es difícil. Me es muy difícil. Porque todos tienen algún tipo de necesidad. Entonces, creo que también hay un trabajo de sinceramiento de qué realmente necesitamos, o cada uno que necesita, y decir, bueno, la verdad me encantaría que tengamos un fondo para que el sector se sostenga. Si el metileno se tiene que cambiar cada 2 años, bueno, yo le doy esa plata. Con un fondo rotatorio que en algunos lugares funciona, en otros todavía no, pero el fondo es de ustedes. Que sean capaces ustedes de manejarlo. Son cosas nuevas a lo mejor lo que estoy diciendo. O no tan nuevas. Trabajar un poquito más agrupados como sector. Después somos todos competidores, todos vendemos. Eso es una realidad. Pero la reconversión, por lo menos este punto, tiene que ser de la mano de todos. Y una cosita más. Me encantaría salir de esta transición, pero a la vez también me encantaría que nosotros acá salgamos con un sello de calidad para poder diferenciarlo. Que nosotros estamos produciendo planta de calidad. Porque yo tengo que convencer a ese cliente que le estoy dando otra planta. Pero también le tengo que explicar por qué le doy otra planta. Ese es un trabajo que también les corresponde a ustedes como vendedores. No sé si comparten lo mismo. Y la verdad me encantaría que me cascoteen la demanda, porque hoy abrimos el juego para justamente eso, para que ustedes digan lo que piensen, porque yo me tengo que llevar lo que piensan ustedes.